Astrocade, the professional video game system that gives you four-player capability, three built-in games, a calculator, and these new cartridges, Creative Crayon. Even the young can make beautiful pictures. The Incredible Wizard has a dungeon of surprises for you. You can even create your own games with Astrocade Basic, the easy computer teaching cartridge. Astrocade, the home entertainment sensation that's a personal computer too. Bueno, como no se escucha el micro, voy a volver a dar la introducción. Aunque, bueno, ese video era de la consola que vamos a hablar hoy. Es la Astrocade. Hemos tenido en la intro la increíble musicaza a ritmo de swing de Uncle and the Bacon. Y, bueno, esto es el programa de hoy, que va a dedicar a esa consola que seguramente no suena de nada, simplemente porque, bueno, porque no se lanzó fuera de Estados Unidos. La Astrocade fue una consola encargada por Bally, que estaba empezando en el mundo de los arcades, a Dave Nutty Associated. El señor Dave Nutty era un ingeniero, bueno, es un ingeniero electrónico, que es responsable de algunos primeros arcades, como el Boot Hill, que era ese de los vaqueros que se disparaban uno al otro, como el Z80 Zap, que es uno de coches, de los primeros de coches, o el famoso Wizard of War. Ese a lo mejor es el más famoso. Le encargaron esa consola para trasladar el arcade a casa, para que veáis que el tema de traer el arcade a casa no era una cosa ni mucho menos que se inventara para la época de Sega, ni siempre se tiró por ahí, porque obviamente el arcade era siempre lo máximo. Pero ojo, que estamos hablando de 1978, y si bien es una consola superior técnicamente en muchas cosas al Atari 2600, ya veréis que tampoco os esperéis encontrar la octava maravilla. Lo bueno que tenía esta consola es que, por ejemplo, venía con cuatro mandos de fábrica, tenía para conectar cuatro mandos, lo cual ya era una super novedad. Tenía un chip de sonido para aquel entonces que permitía incluso tocar melodías, que también era una maravilla. Y tenía muchos colorinches, pero fijaos que no funcionaba con sprites. Funcionaba con algo parecido al famoso Blitter de la Amiga. Así que, bueno, era un tanto especialita. El control también es una cosa bastante rara, es una especie de control de Atari, pero tiene muchos botones en la base, no sé, es una cosa bastante extraña. ¿Qué os parece si la vemos? Y luego hoy toca escenario y veremos una de esas demos, mega demo en concreto, legendaria de Amiga. Venga, para cambiar un poquitito, producciones me están diciendo por lo de antes, sí, la verdad que ha sido un arranque muy montón producciones, el cual va a estar absolutamente censurado y cortado en el vídeo de YouTube, porque no sé, porque no me da gracia de que empiece una cosa muda. Vamos a poner aquí en el teléfono el chat para que os pueda ir siguiendo la pista de lo que vais diciendo. Bueno, aquí os tengo ya. Chat activo. Y bueno, empecemos con este curioso aparatejo. Saludos ya a los... A ver, en un sitio tengo 6, en otro tengo 8. Pues me quedo con el 8, como siempre. Lo que más mola, ¿verdad? Venga, vamos a tirar de él. Vamos a cambiar a la pantalla de... ¿Dónde se juega? Y aquí tenemos el Astrocade. Vamos a cambiar el mes. Ahí está. Listo. Vamos para allá. ¿Qué toca misterio? No puedo. Esto se llama la Bally Professional Arcade o Bally Astrocade. Es un cacharrito del 78. Que bueno, ya veréis que es bastante Atari 2600. Aunque yo creo que en líneas generales suena mejor. Venga, vamos a por el primer juego, que es ese de coches, que os comentaba, venía de arcade. Todos tienen el mismo tipo de menús. Venga,
Algunos son muy simples, estos que son los primeros. Me encanta la expresión de que salen aquí cuando uno choca. Ah, una cosa más, la consola se podía convertir en ordenador. Más adelante sacó un módulo para convertirla en ordenador. Incluso tenía un lápiz óptico para dibujar en la pantalla. Estamos hablando de los 70, chicos. Y bueno, sí, se estaba... Si el que diseñó la consola era un diseñador de arcades, bueno... Esto es bastante simple, ya veis. Buenas, Chesaes. Me encanta lo insulto de los choques porque son absolutamente inexistentes. A ver quién dice Zork cuando choca. Pero rápido, rápido es. Mira, a ver, otra hostia a este lado. Zork. Para mí que antes me ha salido más palabrejas. ¡Bang! Hoy toca prueba de carrera de conducir, dice Chesai. No, hoy toca Bali Astrocade. En la consola, en memoria, venían dos juegos que eran para varios jugadores. Que, bueno, dos juegos y, ojo, calculadora. Que te lo vendían como si, no sé, como si alguien fuera a poner la calculadora en una pantalla de tele. De hecho, el mando, la parte de abajo, tiene todos números para poder operar la calculadora. Lo cual me parece una soberana estupidez, pero bueno. El Gunfight es el típico de vaqueros, uno contra el otro. Para dos jugadores. Ahí veis. Tenemos un segundo. A ver, espera, voy a ver si los ordeno por fecha. Año. Que para algo me molesté en buscar los años. Fíjate este Sea Wolf. Algunos venían con dos juegos. El Gunfight obviamente sale siempre en el menú porque es el que estaba en el aparato, ¿verdad? Este se juega... El mando era una especie de mezcla de analógico. Así que este tengo que mover suavecito el joystick porque si no se me va un huevo. Hoy toca cosa rara, exacto. Cosa rara muy vieja. Por eso tengo una demo de las bonitas de amigas después para compensar esto. A pesar de todo, la consola fue un fracasazo. No logró hacerse hueco porque ya estaban Atari e Intellivision. Y la verdad es que Intellivision se lo montó mejor. Además, acordaos que incluso tenía un módulo que lo hacía compatible con la Atari 2600. Lo cual era muy maravilloso para la época. Sí, claro, se nota que esto se controla con una especie de paddle, ¿verdad? Si podéis buscar por ahí en YouTube los controles, os daréis cuenta de cómo iba el tema. Vamos a ver, Missile. Es el tipo de juego. Este es un Missile Command. Bueno, no del todo. Ah, es casi lo mismo, pero para dos jugadores, como podéis ver. También con paddle. Y se puede cambiar ligeramente la trayectoria del misil una vez lanzado. No sirve nada los juegos. A ver, qué raro, porque yo he mirado antes y se me escuchaba. A ver,
Vamos a... Hoy estamos muy, 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 muy producciones JL. Vamos a ver. No puede ser que nunca haya tenido mes. Sordo, lo vamos a bajar un poco. Ahí está. Ahí escucháis. Suena un poco a Spectrum, os diré. Luego tenemos uno de bolos del 78. ¿Qué nos podemos esperar de esto? Pues no sé, yo creo que nada muy espectacular, ¿verdad? ¿Qué será ese scribbling que viene en la memoria? Regular Bowling. Creo que era mejor sin sonido y se hace multivac. Y en este caso... ¿Este somos nosotros? Joder. ¿Y esto qué es? Ah, ya. ¿Y la fuerza? ¡Madre mía! Gracias. ¿Por qué se va para el lado? Allá. Ahora bien centradito, venga. ¡No! ¡Tampoco me lo centra! ¡Ay, por favor! No entiendo nada. No, el daltónico iba a tener... Es que me gustaría saber si hay algún gráfico para cuando el vuelo está girado. Si es que logro darle alguno. ¿Por qué cojones se va...? A ver, ¿y si la tiro desde aquí? No. Igual. Es como un cigarro gigante. A ver. Me encantaría darle algo. Y eso que he puesto en fácil. A ver, había otro tipo de bolo. Ponía flash bowling. A ver qué narice el flash bowling. A ver. ¡Uy! Aquí hay dos cuadrados. A ver. El resultado el mismo. No logro hacer nada, joder. Venga, algo que se parece... Circus de Atari, por lo menos. El Clones. A ver este Brickyard. ¿Qué es esto? Estáis asustados, ¿verdad? Con los juegos de esto. ¡Hombre! ¡Viejo conocido! ¡Oh, pero...! ¡Joder! ¿Habéis visto...? La bola. Ahí. Oye, pues es curioso, por lo menos. Breakout, pero... Mierda, es como si alguien me tira la pelota. Pero aquí es imposible darle dos veces. Introduce las bolas. Y sí. Es chunguísimo esto. La 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 buena escondel. Madre mía. ¡Hombre, le he dado dos veces! No creo que los de Atari estuvieran muy preocupados por este cacharro. Aunque tiene algunas sorpresitas, ¿eh? Ya os aviso. A ver, Clones. Este es el Atari Circus.
nada disimulado. Normal que los niños de esa época jugaran a la calle. Además, ¿habéis visto el tipo serio del anuncio? El típico que, tengo que dar confianza para que sí la gente compre porque soy una buena persona. Parece un vendedor de coches. Voy a perder muy poco tiempo con cada juego aquí. ¡Un furbo! Sí, va con mando rotatorio todo, ¿eh? Dime que esto es... ¡Ay, fútbol americano! ¡Qué asco! No me placa los míos. Yo no soy el... Para mí que me están placando los míos. ¡Ah, las chapas! Molaba. Jugábamos a muchas cosas en la calle. Fuera. Bueno, para quien le mole los juegos de furbo americano. Ahora, para mí que elige random la jugada. Qué difícil es esto. Bueno, nada, pasable. Ahora, por ejemplo, mirad este Pac-Man de 1978. Yo no recuerdo de qué año es la versión de Atari. Pero, a ver, sinceramente, ¿qué juego, qué versión os parece mejor? Sin licencia, por supuesto, Mancher. Me diréis. ¿Qué es o no es mejor que la Atari 2600? Es calcada la cabrona a los sonidos del arcade todo. ¿Qué procesador tiene este bicho? Pues mira, enseguida te lo digo. Espera, voy a dejar de jugar. No es de manquismo si me matan. Un Z80 a 1,7 MHz y tiene 4K de RAM, 8K de ROM. Resolución 160x102. Y se podía expandir con RAM expandida. La resolución podía ser de 320x204. Colores 8. Sonido tiene 3 voces de sonido. 3 canales de sonido. Lo cual para la época está muy bien. No, no, es calcado. Está muy bien este Pac-Man. Pedazo versión y encima sin ser legal. Cinco. ¿Qué he puesto? ¿Qué he hecho? He arrancado algo raro. ¿En serio? ¿Qué es esto? Le he dado al botón así seguido, no tengo la más zorra idea que un caleidoscopio para mirar ahí. ¡Ay, qué bonito! ¡Cómo se llena la pantalla a colores! ¡Madre mía!
Espera, voy a jugar un poco mal Pac-Man, por uno que encuentro bueno. Muncher. Ese debía ser Scribbling. Y Checkmate, obviamente, es un ajedrez. Esto con unos porros. A ver si logro pasar, por ver si tiene más pantalla o solo tiene esta. Eso era el simulador del SD. ¿Os acordáis de ese? El SD Emulator que... de Play, que saqué una vez en Retro Paper. Eso no me atrevo a sacarlo porque voy a terminar flipado, pero en serio. ¿Os acordáis? El autor del LSD Emulator decía que había soñado el juego. Yo pensaba que no había nadie más tronado que Kenji Eno a la hora de hacer los juegos, pero por lo visto sí. Me encerran, me encierran, me encerraron. La inteligencia parece que está bastante bien también, ¿eh? Son hijoputiensis. ¡Oh! Sabía que iba a palmar. Me queda uno. Bueno, oye, está muy chulo. Las cosas como son. Aquí otro juego que no se lo habían copiado a nadie. Que son dos juegos. No es copiado de nada. No lo hemos visto en ningún lado. ¡No! ¡Para nada! Solo que este venía de fábrica con el Atari 2600. Joder, un jugador. Si no hay un tanque. ¿Cuál es el sentido jugar a esto un jugador? Si no tengo nada que destruir. Ahora habrá molado a cuatro jugadores. Habrá molado un huevo a cuatro jugadores esto. ¿Tengo para reiniciar? No, bueno, no importa. No, en aquella época se copiaba a todo el mundo. A todo el mundo. Mirad el Red Baron, no os podéis imaginar lo que es. Si extra los tanques. El Red Baron. Ya veis lo que es. Copiaron el combate enterito. No había juez de abogados. No. Vengan, furbo. A ver, ¿qué tal pinta tenía un fútbol aquí? No, lo de la propiedad intelectual no. De hecho, la semana que viene, el programa del miércoles, lo vamos a dedicar a clones de cosas conocidas en Spectrum. ¿Acordáis que hicimos un programa de eso en Amiga? Y ya veréis. ¡Hombre! Aquí por lo menos se puede jugar contra el ordenador. Ya es todo un adelanto. ¿Ve? ¿Qué es esto? Ah. Me da igual los minutos porque igual... Sí. Parece un futbolín más que un juego de fútbol.
Qué negro veo este campo. Es Namibia contra Ruanda. Por eso digo que es como un futbolín, ¿sabes? Porque parece un futbolín. Mira la inteligencia artificial del contrario. Joder, pues me han... ¡Eh! Ese efecto de sonido ha molado un huevo. Oye, me gusta esto porque me cuesta muy poco marcar. Casi meto directo el saque. Ahí voy a meter un gol, venga. Si nadie me lo para. Sabía, sabía. Venga. Mola pegar palizas aquí. Yo creo que a lo mejor también, si sabes, dices que va todo muy suave. Acuérdate, no son strikes, es blitter. Así que, bueno, a lo mejor eso también parece que lleve un... Cuando llevas la pelota, la llevan en la mano, no en el pie, si os fijáis. Parece que llevan un tablero de ajedrez. A ver cuál es el otro juego. Pedazo de portería, ¿verdad? Shootout. ¿Qué es? ¿Penaltis? Sí, penaltis. A ver. Dios mío. Me encanta esa especie de... simulación de grito. Que te los paro todos. Está facilísimo este juego. A ver, venga, un béisbol. Oh, mírate en este. Hay béisbol, handball, tenis y hockey. No sé por qué tengo el presentimiento que van a ser todos iguales. Venga, béisbol primero. Este igualito que el... ¡Ah! Esta es una recreativa de Bali. Que es esclavadita este. Pero... ¡Ah! Yo estoy tirando. Es que no me ha dado ni una.
estará, si está puesto a dos jugadores. Claro, sin licencia, a estas alturas. Venga, vamos a ver el handball. ¡Dios mío! Esto se supone que es la pelota vasca. Madre mía, qué difícil. No tiene contra tampoco. Y ya tenía el presentimiento que este iba a usar lo mismo gráfico para todo. Aquí está. Atención al hockey, que promete ser trepidantemente igual que todos. No sé por qué tenía el presentimiento que iba a ser esto. Tanto juego en un cartucho no podía ser nada bueno. Con lo bien que está el Pac-Man, ¿verdad? Pero que seguimos estando en la hornada inicial de cartuchos, ¿eh? Este es el último de la hornada inicial. Pero la verdad es que el Batman, el Pac-Man, joder. Nos queda el tenis. ¿Qué va a ser? Igualito. Va a ser igualito, igualito, igualito. Ahí está. Es un pong, pero tiene hombrecito en vez de... Bueno. Listo. Amazing Maze y Tic-Tac-Toe. El Tic-Tac-Toe podemos prescindir de él. Vamos a ver este del Maze. Yo no entiendo saber poner la puntuación máxima. Esto ya es de 1979. Hombre, que el laberinto de la... del caracol de la Master System. Hay que llegar antes que el otro. Bueno, esto puede ser hasta divertido. ¡Ah! Me he metido por el camino contrario. Aquí yo supongo que está generando el laberinto. Por lo menos esto se puede jugar. Venga ya, definí. Joder, cómo le cuesta definir el laberinto. Venga. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya he ganado. Ah, no, me ha ganado él. ¡Qué cabrón! Por una décima de segundo. Estaba en la meta yo ya. Blip, blop, blip, blop, blip, blop, blip, blop, blip, blop. Arriba, arriba, he hecho el idiota, le he hecho el idiota. ¡Ah! Me podía haber ganado. Pues está divertido. Venga, vamos con cosas más mundanas. ¿Qué os parece un algo que he visto en algún lado? Este juego se cambió de nombre. Primero salió descaradamente con el nombre Space Invaders. Y luego en Atari habrán dicho: oye, macho, sin pasarse. Y le cambiaron a Space Battle. Mm-mm.
Por lo menos si os fijáis, la musiqueta de fondo no se corta con el efecto sonido, lo cual queda claro que este cacharro tiene varios canales. No está mal, ¿no? ...79 ya... empieza a ser un poco más bonito todo. La verdad que esos primeros juegos no iban más allá de ser de los de la típica primera consola esa de que venía con el tenis, el fútbol, el para matar los patos. No había ni pato, eran todos cuadrados. Bueno, mejor, ¿verdad? ¡Uy, un pinball! ¡Qué miedo me da esto! Vale, pinball. Encima, supuestamente... supuestamente... viene del... algún pinball de verdad de Vale, ¿verdad? Vale era... una de las más importantes... compañías de pinball. Hay dos. Vamos a ver si son distintos tableros. Me temo que este se debe controlar con teclas. ¿Qué estoy haciendo? Tiene millones de teclas este cacharro, pero básicamente cualquier tecla que toco en el mame. A ver el Valley Pinball 2, si se puede jugar, por lo menos. Mejor de dos jugadores, no, dos jugadores no, porque... ¡sí! Es otro tablero. Pero sigo sin poder hacer nada. ¿Quién sabe? A lo mejor se controlaba con otro control. Bueno, uno en 3D. ¿Nos atrevemos a ver algo en 3D? Star Battle. Vamos a ver. 1979. Un jugador. En serio que no entiendo. Oh, cielos. Dios mío, si alguien tenía epilepsia fotosensible, se iba directo al médico. ¿Pero estáis viendo esto? El supuesto 3D no es más que cambiar de color. Eso sí, los efectos de sonido son buenos. Pero... epilepsia sin ser epiléptico. Marea más que una bola disco, la hostia. Aquí tenéis uno que no llegó a salir. Este está en modo prototipo de Conan el Bárbaro. A lo mejor porque no querían pagar la licencia. Es de 1985. 85, ojo. A ver. ¿Es jugable esto? El tío de la vara, The Game. Thank you.
Claro, esto es Swatch, no, pero por lo menos. Oye, no, no, es que no, no está tan mal el sprite del Conan. Yo creo que para compensar necesito la semana que viene algo de mínimo de 16 bits. A ver, ¿qué narices será Doc Patch? Porque si veis la pantalla, no da ninguna pista. Número de cans, o sea, de latas. Ah, ya. Cosas se hacían bien con ese control, porque en serio, lo que es pretender hacer en el emulador, alguno aciertas, pero de pura churra. Frenético, sí, frenético y emocionante. Venga, otro de los que está bien. Que también se llamaba de otra manera y le cambiaron el nombre. Suena ligeramente. Tampoco está mal, Para mí que las naves hacen lo que les sale de las narices, comparado con la recreativa. Parece como que rebotan de cuando en cuando. Aquí es rapidísimo todo, eso sí. Nadie puede hablar de ralentizaciones ni. Por lo menos que en Ruliano os enseño cosas que nadie en todo Twitch se atreve a poner. No me diréis. Aquí se aprende historia a través de la visión de un manco en los videojuegos. Ese también pasa la prueba, ¿verdad? Porque este, ya sabéis que este programa, básicamente mi blog, convertido en programa. Y como esta consolita tiene pocos lanzamientos, fijaos, ya estamos en 1981. ¿Qué os parece si nos vamos a la demo de hoy? Y la vamos comentando y nos divertimos un rato porque está bastante bien. Venga, vamos a esa sección llamada escenario dentro vídeo. La demo de hoy es la mega demo de Rex Sector, en Amiga. And now, Rex Sector presents the TCC Design. Thank you.
going to be a very, very big hit. Las músicas de esta demo son de nada más y nada menos que de Romeo Knight.
claramente ochentero aquí. Claro, Grío Tomás, te recuerdo un poco las cabeceras de los CDs pirata de Dreamcast, porque básicamente los hackers, crackers y seguían siendo la misma peña, casi los mismos. Insert disc 2. Eso estaba robado descaradamente del Barbarian 2 de Palas, de Amiga. Esta demo ya aún es muy básica en efectos, comparado con lo que vamos viendo hoy en día. Y bueno, el 89 y tal. Llegas en el intermedio musical. Suele pasar, ¿sabes? Suele pasar. A los padres hay que hacerles caso. Yo me voy un mes entero a Barcelona a hacerles caso. ¡Hola, Elizabeth! ¿Qué tal? Bienvenida al intermedio musical. A mí no creo que hubiera contratado Sony. ¿Para qué? ¿Para joder a Sega? Hombre, no, la piratería no necesitaba ayuda de nadie, corría sola. Además, seguro que venían de piratear PlayStation. Era demasiado fácil todo. Una vez tenías el ¿cómo se llamaba? El Utopía Boot Disc ese. Cualquiera que tuviera un CD. Esta molaba muchísimo. Esta parte a mí me dejaba absolutamente flipado en su momento. Serigrafiados que tengo de Dreamcast y de Play, que lo único que vendían aquí. Sí, Paradox, puede ser. Paradox seguramente hacían. Reflejo tan chulo.
demo que se hizo en Amiga. Y era una cosa alucinante.
por 4, 16 canales. Todo usando en cada canal de por sí, era un módulo de 4 canales de Atari ST. Por eso es que sonaban así las músicas de este hombre. Especial se llama TMX Turrican Music, no sé qué, y por eso suenan como suenan toda la música de este señor, porque en realidad simula 16 canales antes, mucho antes del famoso Octamed. Quedaba ahí. ¿Cómo era esto? Ah, salía esto. Salían los fuegos artificiales después de resetear. Una última chorrada. Que queda bastante graciosa. Bueno, pues vamos a seguir. Venga, continuemos con nuestra querida Bali Astrocade. Venga, vamos a ver un juego de coche. Joder, si es para uno, va a ser lo más aburrido del planeta Tierra. Si esas cosas, exacto, lo que dice Chesa, esas cosas de la de lo fuego artificial y todo ese tipo de tonterías se ponían porque sobraba espacio. A ver, Grand Prix 1, Grand Prix 2, Grand Prix 3 y Demolition Derby. Demolition Derby es un arcade conocido. Dos beginners, ¿no? ¿Qué más da? 22 vueltas. Es un coche, parece un tanque. Si no viene nadie más, va a ser apasionante esto. Bueno, como no voy a pasear, como no voy a dar 21 vueltas a esto, vamos a probar el siguiente Grand Prix. Venga, otro. Grand Prix 2. A poner dos jugadores, por lo menos para ganarle al otro. Y 10 vueltas. Ay, sí, bueno. Ahí te queda segundo jugador. A ver, programa una IA. Esto parece una pista del Super Sprint, ¿eh? Le habrá jodido a Atari porque Atari tenía del sprint. De hecho, el Super Sprint es una versión actualizada de los sprints de Atari que había hasta el Sprint 8. A ver, Elizabeth, ahí está usando el sticker. A todo eso tenéis, ya habéis visto, ya tenéis los algún badge y un sticker, el del zurullo. Me lo han aprobado. Yo pensaba que no me lo aprobarían, porque además se activa con zurullo. Ha colado. Eso pasa porque los bots de Twitch no conocen suficiente castellano. Este es el Demolition Derby. Vamos a ver.
es básicamente pegar hostia al otro. Bien por Elisa, que ha sido la primera en descubrirlo. Una cosa es que los hostie, pero como... Ah, bueno, ahí me han dejado... Les he dejado a ellos marcha atrás. ¡He ganado! ¡Yin! Os ha molado el zurullo, ¿eh? A ver la calculadora. Seguro que no voy a poder hacer nada. Pero ya es que... O el ajedrez. Calculadora. O... Oh. Pues sí. Y el más y el menos, ahí está. Joder. Madre mía, la calculadorita. Otro juego que nos va a recordar algo, solo que el original era vectorial. Madre mía, menuda destrucción. Ya basta. Oye, son un poco exagerados, ¿no? Con el Game Over. He jugado un segundo. Claro, aquí se puede jugar hasta cuatro todo. Cuatro bases. Intensidad 1. No, es consola. Consola Elizabeth. Es un cacharro que se llama Bally Astrocade, que es un poquito más nueva que la Atari 2600. Que se vendía como el arcade en casa y bueno. Este por lo menos es más o menos divertido. Bastante frenetiquillo. Tienes un Atari de los chinos. Estoy hecho máquina. ¿Cuál de esos clones con millones de juegos o una Atari falsa? Bueno, ya veis este. Es demasiado fácil esto. El Artillery Duel, que este seguramente lo conocéis todos. Es exclusivo de dos jugadores. ¿Qué más me da si voy a jugar yo solo? Dibujando el terreno, que gerundio. Atari falsa con un cartucho con muchos juegos. ¡Eh! ¡Eso mola! Los Lemmings. Me mola esta introducción mucho. Este es el típico. ¿De dónde salió el Worms?
fuego. Los efectos de sonido están muy bien. La verdad es que, por norma, en este cacharro, los efectos de sonido están muy bien. Aquí no tengo un segundo joystick, por lo tanto no puedo jugar a dos jugadores. Bueno, seguramente era divertido este. ICBM Attack. ¡Uy! Que me suena un misil algo. Aunque no sé, ese negro en la pantalla no es nada halagüeño. No. Como que no carga. Oh. Este es muy curioso. Porque el juego original es de Midway, de Valley Midway. Está diseñado por el mismo diseñador que esta consola. Y sin embargo aquí se llama distinto. Era el Wizard of War en arcade y aquí se llama simplemente The Wizard. Está bastante bien. Ah, me mató antes de salir. Escape. Es curioso, es muy curioso el caso de este juego. A lo mejor no había algún problema con Midway. Vete a saber. Porque es curioso que siendo el mismo diseñador, la misma compañía, o por lo menos una de las dos compañías, vayan y lo saquen con otro nombre. Si Atari también, tienes razón. Estas pantallas ya las he vaciado. Hoy no, está. Ahí viene el mago, cabrón. ¡Epilepsia! Bueno, este no está nada mal tampoco, ¿verdad? Se parece a la recla bastante. La recla muy simple, es vieja. La fanfarria del Donkey Kong, sí. Pero antes del Donkey Kong. 1982. 1982. Mil Donkey Kong. Es del 82 también mínimo, ¿verdad? ¡81! ¡Ja, ja! ¡Menudo vivos!
La misma. Venga, algo de piratillas. Persecución de piratas. Uy, turnos. ¿Qué es esto? ¿Un juego de mesa? Ah, me tiene que pescar la calavera mientras recojo los puntos. Pacmanero. Bueno, otro entretenido. Supongo que en algún momento habrá más piratas. ¿Cómo me cuesta pillarlo en medio? Encima el cabroncete este viene directo. Me cuesta muchísimo invocar ahí. Bueno, siguiente. Ya nos quedan 6, 7 juegos nada más. Fijaos, algo increíble. No hay un clon del Asteroids. ¡Oh! Esto, por Dios. Qué raro. Es una especie de asteroides. No sabía que este era un asteroide cuando os lo he puesto, O sea, más o menos, pero mirad, el tamaño de pantalla es variable. Qué raro es esto. Parece una mezcla de asteroides con Berserk. Pues las paredes me matan. No, que el Blasteroid no existía. Aquí sí que el nombre, pero... no sé. Blastroids. Cosmic Rider. Algo me dice que... vamos a tirar... hombre, un defendercito. Parece un juego de pico 8. Pero con una vida. Claro, es que yo le he dicho una vida. Un jugador. Number of ships. Por lo menos. Dos. Fantasy Zone, ya te vale. Pues jodido, ¿eh? Es jodidillo. Te come la nave en los giros de la derrapada. La nave parece que lleva un cigarrillo encima.
Sector 2. Tan puñetero como el Defender, sí, bastante. Pero es rápido. Es jodido. Tengo barrera, ¿eh? Ay, no, no tenía barrera. El Defender, sí. Encima con ese sistema de control. ¿Qué es esto? Mr. Candyman. Mrs. Candyman. Mrs. Pac-Man. Buenas noches, nos Artia. Ya va a llegar a la cola, ¿eh? Porque hoy tenemos pocos juegos. Ya hemos tenido que hacer una demo de media hora. Me encanta la dificultad. Normal, anormal y insane. Pero el anormal, ese me mata, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, en realidad? What the... Mi no comprender. El personaje es muy Miss Pac-Man, Mrs. Pac-Man, pero... O una cosa... Que no sé. Hay alguien preso ahí abajo. No te preocupes, nos está... Estará todo grabado, así que... Mañana, para el que no lo vio, está en YouTube el programa del miércoles, que fue, creo yo, bastante entretenido. Estuvimos repasando la historia de Taito, desde juegos más feos aún que estos, hasta los juegos de los 80, que estaban muy bien, la verdad. ¿Eh? Exactamente, ¿para qué hay un fulano ahí encarcelado? ¿Y por qué cuadra? No sé, no entiendo. No entiendo muy bien. Perdón, de Sega. Joder, es que puedo hacer dos programas de Taito. Sí, Sega. Por favor. Qué lamentable que justo yo me confunda en eso. La semana que viene ya os he dicho, otro Defender, joder, pero si tenían 20 juegos en el catálogo y van y me repiten de copia. Esto es un Defender de Tranquis. No hubo Taito España, yo que sé. ¿Qué es esto? Es muy feo. No me gusta. Y llevo un turullo atrás. Semana que viene vais a ver clones de juegos a mansalva. Incluye las copias descaradas que nos marcábamos en España. En Spectrum. ¿La habéis dirigido Paco Pastor? Sí. Paco dirigía todo. ¿Os dais cuenta que sin Paco
No sé, no habría existido la mitad de la historia de los videojuegos en España. Bueno, esto es un soberano coñazo. ¿Vosotros sabéis cuál es el entretenimiento de Paco hoy en día? Además de todos los veranos convencer al resto de colega de Fórmula Quinta para ir a cantar por ahí. Tiene una van de esas gigantes, espectacular, súper lujosa, y se va con su señora Milagros a recorrer Europa en van. Dice que son felices porque tienen una casa así toda bonita y no tienen que preocuparse de hoteles ni eso. Así que cuando seáis ancianitos, más viejos de lo que somos ahora, si tenemos dinero, esa es una buena manera de pasar la vida. ¿Sabéis que Chris Hulsbeck hace lo mismo? Solo que él tiene su estudio musical montado en la van. Tenía un canal antes de YouTube donde hacía retransmisiones desde la van y todo eso, y era toda una cosa muy curiosa. Por lo menos era mejor que ver a Jeff Minter cuidando alpacas con su manada de alpacas. Pero bueno. No, la de Paco te puedo asegurar que es de esas seguro que es bonita, grande, toda espectacular. Nivel hotel 4 estrellas. Snakey Snake. Joder, menudo nombre. La acabará para la jubilación. Yo a lo mejor una de Lego. ¡Hombre! Otro juego que no nos suena a nada, ¿verdad? Nunca en la vida hemos visto ningún juego que se parezca a este. Pero en lento. Yo no sé si después subirá la velocidad. Supongo que sí. Tiene hasta parpadeo esta versión. ¡Qué mal! Primera vez que veo parpadeo de sprites en este cacharro. Y mira que casi no hemos visto el catálogo entero. Ya estamos los 80, por si os lo habéis preguntado. Obviamente son los últimos. Esto tuvo cartucho hasta el 83. ¿Por qué tuvo tanto año de cartuchos? Porque la consola no funcionó nada bien en Estados Unidos. La compró otra compañía, la relanzó, bla. Y bueno, y hubo que seguir haciendo juegos mientras tanto. Ahí ya va más rápido. Si no, definitivamente es el nivel de dificultad. Cae va un chique más rápido, pero vaya. Lo he dicho, comparado con los otros. Eso sí, estoy pasando más pantalla aquí que las que he pasado en el centípede original en mi perra vida. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha matado exactamente? ¡Mirad ahora! Sí, va más rapidito. Digo yo, cuando tenías un juego que era una copia de un juego conocido, ¿qué hacías? ¿Hacías una portada en la que quedara absolutamente claro qué juego estabas copiando? Por si la gente no veía las pantallas. ¿Verdad? Bueno, Centipede out.
Nos quedan Solar Conqueror y Treasure Cove. Solar Conqueror. ¡Hiperespacio! Este también me suena a no sé qué. Los de Loatan Run. Eso estaría curioso, hacer un programa de Loatan Run. ¿Vosotros sabéis que los Loatan Run en Italia sacaron una cantidad tremenda de juegos originales de ellos? En España no duraba lo suficiente. Pero parece que en España, cuando la revista se vendía mucho y les empezaron a presionar con el tema de los juegos piratas, redujeron la cantidad de los juegos piratas y empezaron a pagar a gente para que hiciera juegos. Y hay alguna cosa bastante curiosona. Aún me acuerdo de la famosa versión del Jet Set Willy de Spectrum, que tenía algunos, ¿os acordáis que el Jet Set Willy cada pantalla se llamaba distinta? Y lo de Loatan Run parece que al modificar el código no pudieron comprobar el nombre en todas las pantallas. Y cuando hicieron la versión en castellano, pasaron de todo, había como 10-15 pantallas con el nombre en español. Y luego el resto estaban con el nombre en italiano. Yo siempre me acordaré de una pantalla que se llamaba Jack la Meta la Riscosa. Así, tal cual. Y yo diría, ¿qué? Cuando me encontré, era divertidísimo. Hablamos un programa de Loatan Run en Retro Paper, uno de los primeros. Pero yo creo que nos sacamos casi juegos. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado la idea de hoy de hablar de una compañía fiambre y sacar muchos juegos? E ir comentando ellos. Creo que ha estado bien para variar. Aunque yo sé que os habéis quedado con ganas de ver en Retro Paper esa especie de azar argentino, pero os prometo que la semana que viene esa va a ser la temática. Bueno, no está mal este. Seguro que me muero, ¿verdad? Si choco con si me voy al planeta. Ah, obvio. Esto ya era en 1983. Vamos a ver ya el último juego. El último juego de este cacharro. A ver, porque son 42. Sí, el último. Y luego os pondré una curiosidad, que es alguna de las utilidades, aunque no creo que podamos hacer nada con ella. Pero vaya, vamos allá. Si me han regalado el Rocky West Bank, ¿podría Dynamic quejarse? Buena pregunta. Pero para ellos eran inspirados, no copiados. De esos, justo esos dos juegos los vamos a ver el lunes. Perdón, el miércoles. Mirad ya pantallita. Si hubieran sido todos de este estilo, ¿verdad? Submarino amarillo de los Beatles ahí atrás. Que no falle. Me mola eso de poder poner cuanta joder, la proporción del submarinista con respecto al barco. Oh.
Me han matado. ¿Sabéis que hay un Pinball Puff de Magic Dragon en Amiga? Ah, espera, que puedo acelerar. ¿Qué me ha matado? ¡Ah! Cuerno el oxígeno. Más complejo lo que parece esto, ¿eh? Tiene el astronauta, el submarinista este tiene el tamaño de un cachalote, pero bueno. Están en modo jukebox aquí las músicas. A poner músicas marineras en loop. ¡Ah! Me ha matado un pez payaso. Manda narices. Oxígeno, sí. Oh, mi última vida. Joder, por una décima de segundo. Bueno, no estaba mal. No estaba mal. Oxy Oxburn. Y esperad, ya para completar, ya que se nos han... Ah, bueno, esperad, os he dicho el tema de las músicas. Mirad, aquí hay una recopilación de músicas. Yo no sé si esto se vendió. A ver, voy a ver la pinta que tenía el cartucho, para ver si esto era oficial o qué. Era una demo del chip de sonido, ya veréis. Mirad, sí, son canciones, era para demostrar cómo sonaba el chip de sonido de tres canales. Venga, algo clásico. Himno nacional, no, hombre. Será el Yankee. Tiene que ser sí o sí. Pues no. Un pedacito, además. Nada más. Spinning wheel, ¿qué es? De la... de feria. Vamos a ver Star Wars láser. Efecto de sonido. Pues da el pego. A ver, canto de público. Joder, este impresiona, Definitivamente suena mejor que un Atari 2600. Y a ver,
Bike Build. Qué miedo. ¿Vos es eso que he puesto? Taunt. Wolf Whistle. Efectito de sonido. Está bien. Para... Destingue la música del golpe. Esto parece sacado de los Three Stooges. El golpe, ¿no os acordáis de esta musiquita? Qué grandiosísima película, macho. ¿Quién más tenemos por aquí? El juego de la vida, no gracias. Maze-Man, mirad, aquí hay otra cosa extraña. Es otro Pac-Man que en realidad es mucho peor que el que hemos visto. Y parece una copia del Pac-Man de Atari. Este no llegó a salir. A lo mejor se habrán dado cuenta que lo habían copiado demasiado. Y bueno, y que intentarían hacer algo mejor que el de Atari. Mirad. Es que es el de Atari 2600. No tenía sonido aún. Es ese Pac-Man amorfo. Ah, eso sí, los fantasmas son cada uno distinto de forma. ¡Eh, horrendo! De 2600 sin parpadeo. Pero bueno, el parpadeo de 2600 ya sabéis por qué era. Porque no podía representar. No podía representar más de dos sprites en pantalla. Entonces, el parpadeo en realidad era el mismo fantasma que salía en distintas posiciones. Se iba teletransportando. Y así daba la sensación de que había. De que había cinco bichos en pantalla contando a Pac-Man. Lo cual en realidad tiene todo su mérito. No sabían hacerlo entonces, luego ya supieron, pero... ¿Qué tenemos? ¿Otras maravillas? Tenemos un Basic, sí, esto tenía un Basic. Tenemos el sempieterno cálculo de biorritmos. Por supuesto, Blackjack, Poker... el Coloring Book. Para el que se necesitaba el lápiz, ese no va a funcionar ni de coña. Un Scramble... No Scrabble. O sea, sí, Scrabble, perdón. Machine Language Manager. El Music Maker. Este no creo que tire. Vamos a ver. Vamos a probar un segundito. Pues esto es lo último que nos queda por... No, no, Mayon. Que es Yankee. ¡Oh! Esto... No tiene mayor no una consola, ¿verdad? Oye, pues sí, se controla con el mando. No es precisamente un Sound Tracker. Bueno, madre mía, qué desastre he hecho. Bueno, señoras y señores, esto es... Todo el catálogo de la Astrocade o Valley Professional Arcade. Eran 42 cartuchos, lo que llegó a salir en total. Ya veis que no es gran cosa. Ahora, si queréis, vamos a hacer un pequeñito incisito corto para enseñaros los arcades que hacía esta gente en esos años, en el 76, 77, 78. No me voy a poner a hacer un especial de arcades, sino que simplemente vamos a ver cómo los juegos de esta peña
no eran ninguna maravilla. Mirad, estos son los juegos del señor Dave Nutty, que es el que diseñó la consola. Algunos ya veréis que estaban en la consola, aunque curiosamente os diría que me molan más en la consola, por lo menos a nivel de sonido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Maldito. Ahí está. Este es el SAP Z80. ¿Os acordáis? Lo hemos puesto al principio. Lo que pasa es que en arcade estos juegos no tenían color aún. Entonces, bueno, pues la diferencia era bastante. Ahí lo veis. Ya tenía marchas esto. A ver si me pego la hostia aquí, ¿qué pasa? ¡Ja, igualito! Seguramente Chesaes, aunque no sé, no son especialmente brillantes estos arcades. Fijaos que Datsun estaba... Es con licencia de una marca de coches japonesa, de la época. No sé dónde habrá quedado Datsun, si sigue existiendo hoy en día. ¿Veis? El Boot Hill, que es el que hemos puesto de los vaqueros, este seguro que os acordáis. Uy, esperad, voy a ponerlo con el fondo, pues creo que lo tengo. Ahí está. Qué bonito era esto con el fondo, ¿eh? Los fondos, que como sabéis, no eran fondos, estaban en la parte de arriba del arcade y se proyectaban abajo. Este igualito. ¿Tiene scaling? ¡Sí, tiene scaling! Tiene efecto de alejarse y acercarse. Oye, pues... curradísimo para la época esto, ¿eh? Lo que habré jugado a esto... la copia que tenía en Spectrum. Este se controlaba con uno la dirección y con otro la orientación de la pistola. Habrá sido el primer control direccional de arma de la historia, el primer juego versus, el primer shooter versus. Nunca habías visto el arcade, pues ahí lo tienes. Es bonito, las cosas como son. Y eran de este buen señor. Aquí tenéis el primer Snake, o Tron, o dile como quieras, pero anterior. Incluso la película de Tron. Acelerar este aún.
chulo está el efecto de sonido de cuando te matan. Aquí hay, mira, una... ¿Qué es? Esto es igualito... Ah, no, a ver. Desert Gun. Uy, este es con pistola. No sabemos si tiene fondo, a ver. Si tiene fondo. No, por lo menos no está escaneado. ¿Cuál es Jeff Bridges? ¿Por qué? Insulta a este, Dios mío. Ah, Jeff Bridges de Tron. ¿De qué año es Tron? Porque... No sabes si son patos o velociraptors, yo tampoco. ¿81-82? Entonces, definitivamente el director vio el juego, porque este Checkmate es del 77. Y bueno, mirad el béisbol que acabáis de ver, es en la máquina, es básicamente igual. Igualito pero sin color, exacto. Con scaling. Es muy impresionante eso del scaling. Y aquí está... solo voy a poner las máquinas diseñadas por este señor. Por Dave Nutin. Este es quizá el más famoso. El Gorf. Este está chulo porque es una mezcla de Space Invaders con muchas cosas. Sí, había una... Es que está... Este tuvo muchísimas conversiones. Mirad cómo molan... cómo molaba el... Se reía de ti la máquina, cabrona. ¿Veis? Mira, esta es otra fase. Para que veáis que este hombre sabía diseñar cosas. El Gunfight es el mismo Boot Hill. Es que no los tengo por año. El Sea Wolf es el mismo, prácticamente el submarino como hemos visto antes. Ah, pero con punto y mira, ¿cómo va este? A ver. ¿Qué
tengo punto de mira. Ah, ahí. Pero este hombre hacía muy buen efecto de sonido las cosas, ¿eh? ¡Madre mía! Está obsesionado con el sonido este señor. Aquí hizo el Seawolf 2, que era el 78. Este anterior era el 76. Básicamente parece que es lo mismo. Así, lo mismo pero en colores, en tecnicolor exacto. Y aquí está su famosísimo Wizard of War. Uy, qué cachondo, tengo una versión que habla en alemán. No hablaba la de... ¿Cómo molará escuchar esto en alemán? Ahora, os juro que pongo. Será a dos jugadores. Bastante más aparente este. I am a wizard of war. Los Krauer saliendo de aquí. No sé los Krauer, pero... Ya, yo robot. A ver el alemán. Ojo, del 80. Es el arcade. La versión del 82. Quiere decir que el... Ta-ta-ra-ta es original de este. Es anterior al Donkey Kong. Joder, habla en alemán. ¡Qué cachondo! ¿Por qué no hacían uno en español? Pues sí, sí, otro mito derribado. Luego este señor también diseñó el Baby Pac-Man, el Profesor Pac-Man y Adventures of Robbie Roto, que salieron directamente. No, no hizo mucho juego en realidad, luego se dedicó a la electrónica. Baby Pac-Man no funciona porque el Baby Pac-Man es curiosísimo. Yo no sé si os acordáis en una de las consolas que pusimos un viernes, ya no me acuerdo cuál era, que había un Pac-Man que era una combinación de Pac-Man con pinball. Y eso es porque la recreativa es exactamente así. Es un pinball que en el momento que la bola se te va, apareces en el Pac-Man de la pantalla arriba. Es una cosa curiosísima. Yo no sé si está preservado en algún lado, pero... De verdad que tiene que ser un cacharro digno de ver. Aquí tenemos los dos juegos, los dos últimos juegos que diseñó este señor antes de quedarse directamente a hacer cosas de electrónica nada más. Este es el Robbie Roto. Parece Robbie Rotten de Lazy Town. ¿Os acordáis de Robbie Rotten? Se murió el actor no hace mucho, joven. Con ese estilo tan peculiar que tenía las cosas de Midway, gráficamente hablando, algún día les dedicaremos un programa a ellos, porque... Thank you.
Lazy Town, sí, los que dan volteretas para todo. A mi hija le encantaban. Y a mí me gustaba mucho la música, sinceramente. Mi hija cuando era pequeñita bailaba ahí. Era Europop, era la música. Tengo que ir rescatando estos, venga. Es como el Flicky esto. Ahí queda un desgraciado. Por aquí, aquí, aquí. Camino recto. Te ponía muy nervioso. O sea que el fulano, el que hacía el Sportacus, era. Es campeón de barras de paralelas y todo eso. Un gimnasta de la hostia. Por eso pegaba esos brincos que pegaba el fulano. Un Pac-Man con casco y minero. Pues básicamente. Y este fue el último juego que diseñó en el 82. Raro de cojones también. Creo que la emulación no tiene sonido. Demons and Dragons. Portacus era el director y creador, exacto. El orgullo de Islandia. En Islandia lo que me gustaría vivir a mí, un Noruega. No, bueno, Noruega no, que luego están todos los terremotos y se. Y las plataformas petrolíferas estallan y. Y viene el troll. Jo, cómo me molan las películas de catástrofes noruegas. Son mi pasión, además de las hindús de acción. ¿Habéis visto ese el terremoto en Oslo? Es la hostia. Bueno, es un juego un poco extraño este. Viene a ser un Berserk, pero con un especie de caballero en medio gallumbos. ¡Dior! Bueno, señoras y señores, pues esto es todo. Ya no tengo nada que enseñaros el día de hoy. Y bueno, hemos visto una consola curiosona. Hemos visto una demo bastante majeta. Y nada, señores y señores, esto ha sido el programa de este viernes. Unas veces son más largos, otras menos. Curiosamente, los programas que se me alargan más es cuando tengo menos tiempo para hacerlos. Hoy que me podría tirar aquí hasta una hora más mínimo, pues ya se me ha terminado el material. Lo dicho, chicos, que paséis buen fin de semana a todos, chicos y Elizabeth. Paséis buen fin de semana a todos, que os divirtáis mucho, que juguéis mucho retro. Y nos vemos como siempre, la semana que viene, aquí en el miércoles, en Por un puñado de juegos. Venga, hasta luego. Chao, chao.